Es una reunión de un grupo que se ha llamado APIMEL. Es una asociación de pymes, pequeñas y medianas industrias lácteas. Y bueno, tienen principal, digamos, importancia para nosotros en la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas, en que son los trabajadores o los dueños de las fábricas en donde producen lácteos que los técnicos futuros egresados de nuestra carrera van a trabajar y poder tener mayores posibilidades para ampliar un poco el espectro. Pero básicamente esa es la idea, el acercamiento, y a través de eso poder, digamos, también aportar nuevas ideas, porque día a día va cambiando todo y bueno, necesitamos saber de ellos en la actualidad qué necesita un graduado, un técnico universitario en industrias lácteas para trabajar en su empresa, y a partir de eso, bueno, generar a lo mejor algunas cuestiones que tengan que ver con el plan de estudios o algún otro tipo de cosas que puedan enriquecer la carrera. Vine a dar un curso de calidad en laboratorios, los requisitos para los productores de materiales de referencia. En estos años se ha evidenciado la necesidad de llevar a la calidad a los laboratorios, porque uno puede hacer una muy buena investigación, pero si no cumplimenta los requisitos de ciertas normas de calidad, el trabajo pierde brillo y hasta pierde credibilidad. Se necesita que los trabajos que se llevan a cabo en los laboratorios sean confiables y exactos. Y hay que usar materiales de referencia para poder asegurar los valores que uno está proporcionando al público. Las novedades más destacadas del plenario del CIN, que se reunió en Córdoba, fue que hubo un cambio de autoridades. El nuevo presidente del CIN es el rector de la Universidad Nacional de Burlingame, Jaime Persic. La vicerrectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Berabé, es la vicepresidente del CIN. Y también cambiaron las presidencias de las comisiones. Tenemos, en el caso de la Universidad de Luján, la responsabilidad de conducir la Comisión de Asuntos Académicos, ya que he sido designado presidente de esa comisión. También hubo otros temas importantes, uno muy importante, que es que el CIN adhirió a la Ley Micaela. Vamos a tener que llevar adelante acciones que tengan que ver con la capacitación de docentes, no docentes y estudiantes en este tema tan preocupante que es la violencia de género. Y por otra parte, también se llevó adelante un acto en conmemoración del 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza. Yo estoy vinculado a la Universidad de Luján desde el año 88 hasta la actualidad, o sea que mucho tiempo estuve dando clases de posgrados, pero también participando en proyectos. La cuestión ambiental es muy importante, puesto que muchas rutas turísticas tienen algún tipo de riesgo ambiental. Yo comentaba el tema de la incomodidad que provoca el turismo masivo en este momento en ciudades importantes, en este caso de España, como puede ser Madrid, Barcelona, o en el caso de Italia, Venecia. Hay un turismo masivo, y entonces los vecinos se sienten, o habitantes de la ciudad se sienten un poco incómodos porque no pueden desarrollar normalmente sus actividades diarias y están en contra de ese turismo masivo. Entonces está provocando, sobre todo en el caso de Venecia, que la gente se traslade de la ciudad donde vivieron siempre a otros lugares aproximados.